Hi, good morning everyone. Good evening or good afternoon, depends when you're looking this video. See? ¿Sí? buenas tardes, buenas, buenas noches. A hora lo van a ver. How are you today? How's going? Well. You know me, it's Yan Runoff, one of your teachers and representing of your teacher Daniela, Jesus, Viviana, Tatiana, Carlos, etc. So, here's the second video, the second topic. See, ¿Sí? siguiente tema, vamos a presentarlos. I hope your in the first homework was good. ¿sí? espero que en la primera tarea te fue muy bien. See, ¿Sí? good. What is now the second topic? Cuál es el segundo topic? Tenemos the family tree. Okay, family tree. árbol ¿Sí? de familia. Okay, good. So, on first we have family members. ¿sí? Tenemos los miembros de la familia. ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a la derecha, arriba, on right, a la derecha, tenemos father and mother. Okay, papá y mamá. Tenemos daughter, And son. Tenemos ahí la hija y el hijo. Ok, we have sister and brother. Hermana y hermano. En el medio, ya tenemos por ahí cousin, que, que sería para mí o para alguien así, que de mis papás, de mi hermano y yo, serían nuestros prima o primo, o en general nuestros primos. ¿Sí? Cousins. En caso, sí, en next, uncle and aunt, que serían nuestro tío y nuestra tía, ya serían nosotros nephew y niece, sí, sobrino y sobrina. Y los papás de mis papás, sí, o de nuestros papás y de mis tíos y tías serían grandmother and grandfather abuelo y abuelo, okay? So aquí tenemos otro ejemplo, sí. Grandmother and grandfather, sí. Grandmother y grandfather de la otra parte, que serían los abuelos de la una y los abuelos de la otra parte. Uncle que sería mi tío, o sea, el hermano, sí. The brother of my father, sí, o sea, el hermano de mi papá. And mother, si ¿sí? madre, y aunt, que sería aunt is the sister of my mother, ya, ¿Yeah? esa sería la hermana de mi mamá, si ¿Sí? prima, prima, como antes dije, cousin, y son, en ese caso sería yo, el hijo, o el, si es una chica, ya sería daughter, no, que sería la hija, ok, so. Aquí tenemos un ejemplo. ¿eh? Solamente un ejemplo. Por ejemplo, the Simpsons family. Ok, alright. See sí, la familia Simpson. My mother's name is, for example, Marge en ese caso. Sí. Uh, Marge. My father likes eat donuts. My father likes eat donuts. Mi papá le gusta comer donuts, okay? My grandmother is 82 years old. See? Sí. My my grandmother is 82 years old. Mi abuela tiene dos años de edad. Right? Okay. Next is the favorite sport of my brother is skateboarding, for example. See? ¿Sí? El deporte favorito de mi hermano es andar en patineta. Good. The favorite color of my sister is red. Okay. El color favorito de mi hermana es rojo. okay. now, the favorite food of my aunt is, for example, pizza. okay. la comida favorita de mi tía es, por ejemplo, pizza. right. my aunt lives in springfield. okay. Mi tía vive en Springfield, que es una ciudad en Estados Unidos. My cousin likes to listen to rock. Ok. So, aquí tenemos unas partes. We have here examples. Sí, parts that you need for your homework. Aquí neces necesita esas partes para realizar sus deberes. All right. Ok. ¿Qué tiene que hacer? For example, the sister, see, ¿sí? la primera parte, the sister of my mother is my aunt. Hasta ahí. Okay? La hermana de mi mamá es mi tía. Yes. Okay? The son of my uncle is my cousin, right? El hijo de mi tío es mi primo. All right? Okay. Very good. So next, the father of my father, uh, my mother. Excuse me, is my grandfather. All right? El papá de mi mamá es mi Abuelo, and the mother of my father is my grandmother. All right? See? ¿Sí? Y mi y la mamá de mi papá es mi abuela. Okay? Excuse me. <laughs> so last part. So the son. Of my parents, okay, I repeat, the son of my parents is my brother. El hijo de mis papás, si sí, aquí tenemos otro vocabulario, parents, papás, padres, es mi hermano. And my sister is the daughter of my parents. Sí, ahí ya cambiamos el lugar. Ahí en vez que decimos tal y tal, digamos aquí: Mi hermana es la hija de mis papás. All right? ¿O de mis padres? Sí. Aquí tiene que ya mismo al final yo les explico que, que de esa manera deben de hablar sobre su familia. Vamos a ver con el siguiente vocabulary, okay, para que aprenden. Mother, mother es madre o mamá, okay. Father, father es padre, okay. Sister, sister es la hermana, okay. Brother, brother es mi hermano, uh -huh. brother es hermano, yes. Tía, tía en inglés es aunt, aunt, okay? La U se pronuncia como un O, aunt. Tío, tío se dice en inglés uncle, uncle. La U se pronuncia como una A. Uncle. Mi sobrino, mi sobrino es my nephew, nephew. Okay. And sobrina es my Knees. Knees. Uh -huh. Next vocabularies. Grandfather. Grandfather. Grandfather es abuelo. Si parecido, abuela es grandmother. Grandmother. Tenemos, sigamos con... Primo y prima que sería casa cousin, cousin. Hijo ya sería son, son. Y daughter, daughter es hija, ¿ok? Mi hija. Listo, ¿ok? Qué tenemos que acá hacer? Homework. Now, como yo les expliqué, en homework tenemos que hacer así parecido como en antes. Acá, aquí está el ejemplo. Tenemos que tra primero tra traten de aprender los vocabularios, por supuesto, ¿no? Escuchen muy bien, vean el video de nuevo, repitan conmigo cuando yo les pronuncie las palabras. Y después ya traten de hacer lo siguiente. Me nos va a presentar igual, así por decir, como la primera, un video. ¿Sí? Un video diciendo describir de esta manera, hablando sobre sus familiares. Por ejemplo, The sister of my mother is my aunt. ¿Sí? Oh, the son of my uncle is my cousin. Esa es la primera parte que deben de realizar, ¿sí? La parte lógica. Ok. En la segunda es, lo que van a hacer es parecido, parecido a lo de la primera parte. ¿ah? Significa, escuchen bien lo que yo les digo. En la segunda parte deben de Explicar cómo presentar a, su, a sus familiares como del primer parte. Como hicieron con el primer deber. ¿Se recuerda? Yeah, you remember. Entonces, podían hacer, decir, por ejemplo, My mother's name, sí, el nombre de mi mamá es Aida, for example. And my father's name is Juan. Ok. Cualquier problema o algo así, o, o, o algo que no les entendió, pregúntenos. Sí. Pueden escribirnos toda la semana hasta un respectivo tiempo. Sí. De, de la disponibilidad para asociar cualquier duda. Sí. Si necesitan eh, material adicional o algo, nos pues hagan saber y nosotros con mucho gusto les atenderemos. Ok. Listo. Entonces, eso sería todo. Thank you very much. Y cualquier cosa nos avisan, ¿sí? Bye. Your Jan Runoff.